¿Ves? No le abra, no, no abra. Deja que se identifique. ¿Tiene identificación? Este de él. Se lo paso por el buzón, ¿no? Javier, este es tu soporte. Javi. Ahí está, ya se lo paso. Que no va a abrir la puerta. Ya está. Vale. Y vas a ver una situación desagradable con tus hijos, porque vas. ¿Qué llevas mucho? Sí. Por la ventana, acá no hay, nadie sale ni nada. Hola. Hola, Poli. Hola, Poli. ¿Y si me piden a mí qué? No había dado antes, Pablo. Hola. La cabeza del señor. Señora, hable con su marido. ¿Qué? Hable y destina algo, ¿vale? Claro, ya está. No es que quería, señora, yo no tengo por qué, yo tengo cuatro en la. Con una es suficiente. Yo no vivo aquí y no me tengo por qué identificar. Entonces, oiga, ¿vale? Abogada, que venga aquí, también soy abogada, y no le explique una milonga, porque usted está diciendo. ¿Viste cómo está? Bueno, no grite, acá no está, no están agrediendo si grita. No les mienta, les está usted metiendo porque van a. Tengo niños. Ya lo sé, usted no. Puede bajar con los niños, pero a su marido me lo llevo. No, se lo están llevando. Por ocupación ilegal. Es que tú lo encontraste aquí adentro, lo has encontrado fuera que te estaba ayudando. Sí, sí, bueno, adentro. Tranquila. Señora, así como vino, están riendo toda la policía. Señora, pero si así como vinieron, sí. Para, tranquila. Señora, tranquila. Bueno, pues, sí. Dejo detenido a usted y le dejo a su marido con los niños. Bueno, ¿algo o tiro la puerta? ¿Va? Bueno, que. Sí. Va. Escúchame. No. Vale, pero él se. Damos sí. Un minuto, si no tiro la puerta. Sí. ¿Viste? No está amenazando. No, si no amenazamos, no amenazamos. Se da mucho. No van a tirar ya. La puerta, dice. Sí, no, el señor. Para menos dude, me voy a llevar detenido. Vale, tranquilo. No tengo, yo no vivo aquí, no tengo por qué identificar. No, usted se identifica con la abogada. Yo no me identifiqué. No, yo no me identifiqué. Yo nunca. Se va a identificar, venga. Si te quieren llevar, ya vos no te negaste a identificarte. O sea que vos ya le diste la identificación correspondiente. Y si ellos llegaran a entrar porque quieren entrar, es ilegal. Están haciendo algo indebido. O sea, si te quieren llevar, que te lleven, pero en realidad vos no te negaste a identificarte. ¿Vale? Y si ella ya con una identificación ya es suficiente. ¿Vos le entregaste la identificación? Sí. Vale, ya con dos ya es bastante. O sea, ya está. ¿Te quieren llevar? Están haciendo algo que tampoco corresponde. No, acá solamente con una orden judicial pueden venir. Si no te vengan. Vienen con una orden judicial. No, no sé qué parte no entienden esta gente. Encima amenazando. Van a tirar la puerta, dice. Sí, cuidado, que van a. Sí. Uno. Cuidado. Venga, señor, le doy un minuto, no tengo más el tiempo, Si luego quieres. Te van a querer llevar. ¿Te quieren llevar? Me quieren llevar a este tío. Bueno, que te lleven, pero estás haciendo algo que no debes, porque vos te identificaste. ¿Que te lleven? No. Vamos a llamar a los mozos, quédate tranquilo, vamos a llamar a la policía. Nadie te va a llevar, nadie. Vamos. Nadie se lo va a llevar. No, no te preocupes. Anda, pero igual más que. No te pasa nada, anda. Ves. Nosotros ahora llamamos a la policía, que nos están acosando a la misma policía. Ves, tranquilo. Mire, están golpeando. Joder. Ya golpearon. Nos golpearon, nos tiraron la puerta. No pasa nada. Hemos avisado. Coge a tu niño. ¿Mamá? Salga para afuera. Esto lo podíamos haber evitado. Pobrecito. Ya, pero es que hemos avisado. Yo también tengo idea. Venga. Salga para afuera. Hemos avisado. Ya hemos informado. Salga para afuera. ¿Qué? Pase, señora, para afuera. Espera, que tengo que coger a mi hijo. Vale, pues, no me la llevo. Cálzalos y que los llevas. Fuera de la amiga de la vida. Hay menores. Ya está. Pase para afuera, por favor, le hemos informado de lo que sucedió. Pase para afuera, por favor. No, está la madre, pase para afuera. Pase para afuera, está la madre. Yo a los niños no les voy a hacer nada. Pase para afuera. Pero porque ustedes han aconsejado más. Yo no tengo. Bueno, ahora se llama a servicios sociales. Vamos a ver.